Hola, ¿qué tal, chicas? Muchas gracias por acompañarme una vez más en otro tutorial. En esta ocasión es para presentarles este maquillaje que estoy utilizando. Lo estuve utilizando el domingo y algunas chicas les gustó y me pidieron que les hiciera un video, así que es por eso que estoy aquí con ustedes. Es un maquillaje un poquito ahumado, pero igual lo puedes utilizar en el día, no se me hace tan dramático. Y es utilizando esta paletita, es un octeto de Bisú. Y te voy a mencionar los colores que voy a estar utilizando por si en el video está un poco adelantado o algo así, para hacerlo un poquito más corto. Este color va a ser mi color de transición. El color negro es con el que voy a delinear la parte del delineado del párpado móvil. Voy a utilizar una combinación de este café con este morado oscuro para el área del párpado móvil. En la cuenca voy a estar utilizando una combinación de este color coral con este color moradito más claro, y esos colores los voy a aplicar en la cuenca del ojo. Como base voy a estar utilizando esta sombrita de Wet n Wild. No la abro porque ya tiene como, está quebrada, pero es esta en el color Creme Brulee. Y es la que voy a utilizar en todo el párpado para sellar el maquillaje. Y pues si quieres saber cómo lograrlo y ver paso a paso cómo se hace, te invito a que te quedes aquí conmigo para ver el resto del video. Bueno, ya apliqué mi Too Faced Shadow Insurance. Lo que voy a hacer ahora es tomar esta brochita y voy a tomar un poquito de la sombra de Wet n Wild, que es la Creme Brulee, que es el color más claro que voy a utilizar. Lo voy a pasar ligeramente por todo el párpado. Y esto me va a ayudar a que mis sombras se difuminen con más facilidad. Voy a tomar mi brocha para difuminar y voy a usar mi color de transición. Este lo voy a aplicar de la cuenca hacia arriba. Ahora voy a tomar un delineador negro y voy a delinear pegado a las pestañas. Ya que queremos que aquí sea de oscuro a claro, voy a tomar esta brochita, voy a ayudar a difuminar ese lápiz y al mismo tiempo voy a tomar un poco de sombra negra. Y con ella voy a difuminar este color. Ahora voy a tomar esta brochita y voy a tomar estos dos colores, este y este, mezclados para ponerlo en lo que sería todo el párpado móvil, incluyendo el delineador negro que acabamos de aplicar. Voy a tomar esta brochita que es como el lápiz, sirve para difuminar ya que está un poco más esponjadita y no tiene las cerdas tan firmes. Voy a tomar una combinación de colores, en este caso este color como salmón con este moradito, y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Voy a regresar con mi color de transición y voy a difuminar solamente un poquito. Y es así de fácil. Ahora lo que voy a hacer es pasar a la línea inferior. En este caso voy a utilizar
el mismo delineador negro y con él voy a, bien pegadito las pestañas, voy a delinear con la misma brocha con la que apliqué el color negro. Voy a difuminar con esta brocha pequeñita, voy a tomar el color de transición y con él voy a delinear del área del lagrimal hacia adentro. Ahora voy a tomar un poquito de sombra café y con ella voy a pasar aquí. Para difuminar un poco este delineador, pero no lo quiero tan oscuro. Y es así como ya queda. Ahora lo que voy a hacer, o lo que puedes hacer, es que para que no se note mucho las pestañas, si es que no tienes unas pestañas muy tupidas, te recomiendo ya sea utilizar bastante máscara, 3 capas de máscara o más, para que se vea un poco más oscuro, o pestañas postizas. Y lo que vamos a hacer es utilizar el delineador y ponerlo aquí arriba. También lo vamos a aplicar en la línea de agua. Ahora sí puedes enchinar tus pestañas y aplicar tu rímel. Yo voy a estar utilizando este, ahora no voy a poner pestañas postizas, y voy a estar utilizando estos 2 rímel que son el de By Apple, que se llama Extensions. Este que es de Hollywood Cosmetics, que es del de té verde orgánico. Entonces voy a aplicar el rímel y en un momento estoy con ustedes. Y bueno, chicas, ya estoy de regreso y apliqué mis 2 capas de máscara en las líneas superiores e inferiores. Si te fijas, no apliqué ningún iluminador porque la primer base que utilicé con el Wet n Wild y la brochita esta me sirvió ya como iluminador. En caso de que tú creas que se vea alguna raya marcada o algo, puedes regresar con tu brocha del color de transición y pues solamente pasar así ligeramente para que no se vaya a marcar. Al cabo la brocha ya no tiene ningún producto ni nada, entonces ahí está y listo. Así es como quedan los ojos. Ya para terminar con el resto de la cara, lo que yo hice fue utilizar este color de la marca Jordana, se llama Honey, y no voy a aplicar ningún lápiz ni nada. Entonces así es el look ya terminado. Es súper sencillo y súper rápido, así que no tienes mucho que hacer, vas a estar rápido en un 2x3. Para terminar con el video te voy a decir lo que utilicé en el resto de la cara. Como para contornear el rostro estoy utilizando este de Benefit en el color Hula. Ya tenía mucho tiempo que no lo utilizaba y me gustó que ahora me quedó un poquito más pronunciado, o quizá con el maquillaje del ojo un poco ahumado pues se alcanza a notar un poco más. En las mejillas estoy utilizando este color de aquí que es Nuance y tiene un poco de brillito, es un color salmón pero con un poco de reflejos dorados. Como iluminador estoy utilizando este de MAC, ese de aquí. Este polvo se llama Dark Natural and Shimmer y sería este color de aquí. Este es como un bronceador y a veces lo he utilizado para contornear, pero a veces me doy cuenta que está como muy anaranjado y pues ahora quise evitar eso y por eso estoy utilizando este de Benefit. Y pues en sí eso es todo por el video de hoy. Si te fijas, es un maquillaje bastante sencillo, lo puedes utilizar en el día porque no se nota mucho y estamos utilizando colores como naranjitas con un toquecito de morado. Me ha gustado mucho este, creo que es muy versátil, tiene desde sus tonos oscuros, tiene iluminadores, tiene un poco de color, tiene un color de transición, entonces es bastante completa esta paletita. Puedes hacer diferentes maquillajes con él, como yo lo he estado usando en el maquillaje de que les mostré de un domingo, el domingo pasado.
Esta también era la paleta que estaba utilizando. Entonces le puedes dar bastantes usos. También te puede servir para los tonos, ya como para el otoño, que empiezan estos colores como moraditos, como berenjena. Esos colores irían bastante bien. Es muy versátil esta paletita, está muy bien pigmentada, así que me ha gustado mucho. Y pues si tú la tienes y tienes la oportunidad de comprarla, es muy económica, pero vale la pena, tiene muy buena pigmentación. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que el maquillaje les haya gustado. Para mí es siempre un placer estar con ustedes y compartir un poco más cada día con ustedes. Si es que te gustó el video, te invito a que le des un like. Te invito también a que te suscribas a YouTube para que ellos te avisen cada que yo subo un video nuevo y estés más al día con los videos. Y pues en sí, eso es todo. Cuídate mucho, te mando un beso y hasta la próxima. Bye.